Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras diputadas y diputados, de quienes hoy nos acompañan en este recinto legislativo y de quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. El embarazo precoz adolescente es una forma de reproducción de la desigualdad y de la pobreza que afecta particularmente a las menores de edad de nuestras comunidades en mayor situación de precariedad. Prevenir el embarazo en las niñas y las adolescentes es otra forma de lucha social para reivindicar sus derechos y para poner el dedo en el renglón. Son niñas, no madres. ¿Cuántas veces en los recorridos por nuestros distritos vemos que en muchos hogares hay niñas o adolescentes en situación de embarazo e inmediatamente suponemos que esta situación interrumpe su proyecto de vida? Imponer el ejercicio de la maternidad en adolescentes implica apostar por un impacto negativo en su salud física, mental y emocional. Esta iniciativa que hoy presentamos el Grupo Legislativo de Morena pretende que el personal médico y de la salud garantice que las personas adolescentes cuenten con el derecho a recibir atención y orientación, ya sea para la planificación familiar, o el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, así como información precisa y verídica al respecto. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es un periodo del crecimiento que comprende desde los 10 hasta los 19 años, según ha establecido. Y como sabemos, el embarazo puede ocurrir en esta etapa, cuando los cuerpos de las niñas comienzan a experimentar cambios fisiológicos. Sin embargo, para entonces el cuerpo y la mente aún no se encuentran preparadas para sobrellevar la carga de un embarazo que representa y con ello una maternidad no planeada. En Quintana Roo, al 2023, se detectaron 62.78 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años. Si bien la tendencia de este fenómeno es hacia la reducción en el largo plazo, esta disminución no ocurre al ritmo deseable para que menos niñas y adolescentes tengan que ver truncado su proyecto de vida. Existen diversos factores que inciden en la presencia de los embarazos adolescentes, tales como la educación, la discriminación, el matrimonio infantil, el abuso sexual, las carencias sociales, la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos, las creencias religiosas o las costumbres culturales. Justo con esta iniciativa se pretende influir en estos factores y promover mejores condiciones de vida para niñas y adolescentes de Quintana Roo. Acorde con diversos estudios, el embarazo adolescente tiene una estrecha relación con el estatus socioeconómico. Se ha comprobado que adolescentes que provienen de familias con una mejor economía tienen acceso a una mejor educación, son menos propensas a la discriminación y tienen una mejor información y oportunidad de acceder a métodos anticonceptivos y, en su caso, procedimientos de aborto. Asimismo, las personas pueden acceder a una educación, alcanzan mejores oportunidades laborales, y se desempeñan mejor socialmente por lo que tienen una perspectiva diferente de su plan de vida y superación personal. Evitan el embarazo y o el matrimonio a temprana edad. Con la finalidad de impedir la deserción escolar por motivo de un embarazo en la presente iniciativa, se propone que el personal de salud que atienda a un adolescente expedirá un certificado médico en el que se asentará cuando sea necesario, las causas que exijan que el adolescente debe guardar reposo y el tiempo aproximado. Dicho certificado tendrá validez ante una institución educativa, quien deberá establecer un plan de permanencia y continuidad escolar a distancia. Así nos aseguramos de que no habrá abandono escolar por esta causa. Los efectos del abandono escolar se observan en la reducción de oportunidades y un mayor riesgo de carencias. Y es que cuando una menor se convierte en madre, resulta casi imposible que alcance su independencia económica por sí sola, se pierde de vivencias acorde a su edad y sus posibilidades de desarrollo. Se ven limitadas adicionalmente los hijos de las madres adolescentes, se ven expuestos a estas condiciones adversas que obstaculizan su crecimiento y desarrollo. Muchas familias, influidas por aspectos religiosos o culturales, consideran normal o, en su caso, obligan a sus hijas al matrimonio precoz infantil, debido a sus costumbres o porque se oponen a los métodos anticonceptivos debido a sus creencias personales. A prejuicios sociales o al desconocimiento de los mismos, por ejemplo. Según investigaciones de la UNAM, de todas las personas que iniciaron su vida sexual, la mayoría, es decir, el 97%, conoce al, meto, al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no utilizó ninguno en su primera relación sexual. Así que aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. En ese sentido, se propone la obligación del personal médico y de salud de impulsar y garantizar el derecho al ejercicio responsable de la salud sexual y reproductiva e informar sobre los riesgos y consecuencias del embarazo adolescente. Para Morena es una prioridad impulsar iniciativas que apunten a un desarrollo social más justo, con acceso de derechos, pero también de oportunidades. Es por ello que la prevención del embarazo adolescente es clave para romper círculos viciosos de pobreza entre generaciones, exclusión social y altos costos sociales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Es necesario cambiar con urgencia este paradigma para que las niñas y adolescentes en Quintana Roo tengan un mejor futuro, donde la maternidad sea elegida, donde cuenten con información acorde a sus realidades y donde sus sueños puedan hacerse realidad. Con esta iniciativa respondemos a los objetivos de la Agenda 2030, en especial para reducir la tasa de natalidad en adolescentes y el matrimonio precoz o las uniones tempranas a las que son empujadas muchos menores de edad ante la falta de información, orientación o posibilidades de tener alternativas de vida. Queremos que sus hijas tengan las oportunidades que otras no tuvieron, con proyectos de vida alcanzadas, pero sobre todo con calidad de vida. Convencida estoy de la sensibilidad y compromiso que esta legislatura en particular ha tenido con las luchas históricas de las mujeres, pero sobre todo estoy convencida de que en esta problemática tenemos más coincidencias que diferencias. Desde este espacio que dignamente representamos, estamos llamados a dejar un Quintana Roo más justo, más próspero para las generaciones que vienen y más solidario con las causas de las personas en mayor desventaja social. Es cuanto, diputado presidente.